نعم. وتصدر حصريا من إدارة شؤون البيت البابوي. علاوة على ذلك، نعلن أنه في نهاية المقابلة العامة سيكون ممكنا لمن يرغب المشاركة في القداس الإلهي للحجاج الذي يتم الاحتفال به في بازيليك القديس بطرس في الساعة 12 ظهرا. شكرا.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, hoy 25 de octubre, en el miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Antonio María Claret, obispo, el Santo Padre Francisco preside la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Lo saluda Griselda Mutual en los micrófonos, en nombre de la redacción, con Daniele Giorgi en los controles y el padre Felipe Herrera en la dirección. El Santo Padre Francisco está subiendo ya hacia la sede donde pronunciará su catequesis. Hoy continuará con el ciclo sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Es la catequesis número 24 sobre este tema, que hoy está centrada en la figura de los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos. La lectura que acompañará esta reflexión del Papa está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Versículos 2 al 4, 15 y 17. Como habrán podido escuchar y ahora podemos también apreciar en las imágenes, es una orquesta de Polonia la que ha acompañado el ingreso del Papa Francisco a la Plaza de San Pedro. Podemos ver también banderas de tantos países, México, Argentina, muchos latinoamericanos, muchos peregrinos latinoamericanos están presentes hoy en esta audiencia. A causa de la lluvia también, como pueden observar, los obispos y también los lectores se encuentran en la misma sede donde el Papa Francisco pronuncia su catequesis, que ahora se detiene a saludar a quienes prestan este servicio para su santidad. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli atti degli apostoli. Con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general. Como es habitual, escuchamos el pasaje leído en ocho idiomas, en los ocho idiomas que forman parte de esta audiencia: italiano primero, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en ese orden. Discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Parola di Dio. Lettura du livre des Actes des Apôtres. Y hasta que esperamos, hasta que
mientras esperamos que llegue la lectura del Evangelio, de la lectura en nuestro idioma, aprovechamos para saludar, por supuesto, a las emisoras que transmiten esta señal. En América Latina saludamos a Radio María El Salvador, a Radio María en Venezuela, a Radio María en Panamá, a Radio María en República Dominicana. Saludamos también a Radio Vicentina en Chile y también a Radio Regina Cheli, también en Chile, en Diócesis de Los Ángeles, a Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica de Asunción de Paraguay, a Radio Magna en Comodoro Rivadavia, en Chubut, en la Patagonia Argentina, a Radio San Camilo en Perú, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador. A las emisoras que transmiten en los Estados Unidos también va nuestro saludo muy cordial. EWTN, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en Nueva York, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada, Radio Misión Católica Sabana en Georgia, Radio Vida en Abundancia en Washington, D.C., y, por supuesto, nuestro saludo a Settlemon Televisión, que transmite en Alicante, España. Lesung aus der Apostelgeschichte. Y cómo no saludar también a ustedes, estimados amigos que nos acompañan cada miércoles a través de nuestro portal de Facebook, Vatican News en Español, de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web www.vaticannews.va. Als ich zu reden begann, kam der Heilige Geist auf sie herab, wie am Anfang auf uns. Wenn ihnen Gott die gleiche Gabe verliehen hat wie uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen sind, wer bin ich, dass ich Gott hindern könnte? Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Cuando Pedro subió a Jerusalén, os circuncisos começaram a censurá-lo, dizendo-lhe: tu entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Pedro expôs-lhes então o caso do princípio ao fim, dizendo: quando principiei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós ao princípio. Se Deus, portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Palavra do Senhor. Qira'atun min sifri a'mali ar-rusul. Lamma sa'ida Butrus ila Urshalim, أخذ المختونون يخاصمونه قالوا لقد دخلت إلى أناس قلف وأكلت معهم فشرع بطرس يعرض لهم الأمر عرضا مفصلا قال فما إن شرعت أتكلم حتى نزل الروح القدس عليهم كما نزل علينا في البدء
فإذا كان الله قد وهب لهم مثل ما وهب لنا لأننا آمنا بالرب يسوع المسيح، هل كان في إمكاني أنا أن أمنع الله؟ كلام الرب. Y ya nos estamos casi preparando para escuchar las palabras del Papa Francisco tras la lectura en lengua polaca, en 19 grados 8 décimas en la ciudad de Roma. Cielo parcialmente nublado, está prevista la lluvia, lo que ha impedido mucho a muchos peregrinos poder asistir aquí a la plaza. Sin embargo, armados con paraguas, las personas se han dado cita aquí para acompañar al Papa Francisco y escuchar su catequesis. To jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Oto słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy les hablaré de dos hermanos muy famosos en Oriente, hasta el punto de que se les llame los apóstoles de los eslavos, los santos Cirilo y Metodio. Nacidos en Grecia en el siglo IX, en una familia aristocrática, renuncian a la carrera política para dedicarse a la vida monástica. Pero su sueño de una existencia retirada dura poco. Son enviados como misioneros en la Gran Moravia, que en la época comprendía varios pueblos, ya en parte evangelizados, pero en los cuales sobrevivían muchas costumbres y tradiciones paganas. Su príncipe pedía a un maestro que explicara la fe cristiana en su lengua. La primera tarea de Cirilo y Metodio es, por tanto, estudiar a fondo la cultura de esos pueblos. Siempre ese eco. La fe va inculturada y la cultura va evangelizada. La inculturación de la fe, la evangelización de la cultura, siempre. Y él replica, ¿quién? Cirilo pregunta si tenían un alfabeto, le responden que no. Y él replica, ¿quién puede escribir un discurso sobre el agua? De hecho, para anunciar el Evangelio y para rezar, hacía falta un instrumento propio, adecuado, específico. Inventa así el alfabeto glagolítico. Traduce la Biblia y los textos litúrgicos. La gente siente que esa fe cristiana ya no es extranjera, se ha inculturizado, sino que se convierte en su fe. Hablaba en la lengua materna. Piensen, dos monjes griegos que dan un alfabeto a los eslavos. Esta es la apertura del corazón que arraigó el Evangelio entre ellos. No tenían miedo estos dos, eran valientes. Pero pronto comenzaron los conflictos por parte de algunos latinos que ven arrebatado su monopolio de la predicación entre los eslavos. Esa lucha dentro de la iglesia siempre así. Su objeción es religiosa, pero solo en apariencia. Dios puede ser alabado, dicen, solo en las tres lenguas escritas en la cruz, el hebreo, el griego y el latino. Ellos tenían la mentalidad cerrada para defender su propia autonomía. Pero Cirilo responde con fuerza. Dios quiere que todo el pueblo lo alabe en la propia lengua. Y junto al hermano Metodio apela al Papa y este aprueba sus textos litúrgicos en lengua eslava. Los hace colocar en el altar de la iglesia de Santa María Mayor y canta con ellos las alabanzas del Señor según esos libros. ¡Qué buenos! Cirilo muere
pocos días después. Sus reliquias son todavía veneradas aquí en Roma, en la Basílica de San Clemente. Metodio, en cambio, es ordenado obispo y enviado de nuevo a los territorios de los eslavos. Aquí tendrá que sufrir mucho, incluso será encarcelado. Hermanos y hermanas, ustedes, nosotros sabemos que la palabra de Dios, sin embargo, no es encadenada y se difunde entre esos pueblos. Mirando el testimonio de estos dos evangelizadores que San Juan Pablo II quiso copatrones de Europa y sobre los cuales escribió la encíclica Slavorum Apostoli, reflexionamos ahora sobre tres aspectos importantes. En primer lugar, la unidad: los griegos, el Papa, los eslavos. En esa época había en Europa una cristiandad no dividida que colaboraba para evangelizar. Un segundo aspecto importante es la inculturación. He dicho algo importante sobre eso. Evangelizar la cultura. Inculturación hace ver que evangelización y cultura están estrechamente conectadas. No se puede predicar un evangelio en abstracto, distilado. No, el evangelio debe ser inculturado. Y es también expresión de la cultura. El último aspecto es la libertad. En la predicación hace falta libertad, pero la libertad siempre necesita de la valentía. Una persona es libre cuanto más valiente es y no se deja encadenar por las tantas cosas que le quitan la libertad. Hermanos y hermanas, pidamos a los santos Cirilo y Metodio ser instrumentos de libertad en la caridad para los otros, ser creativos, ser constante, ser humildes con la oración y con el servicio. Gracias. Très saint père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur. La lectora presenta los saludos de los fieles de lengua francesa al Papa Francisco. À la fin de l'audience, nous chanterons. Algo que se repetirá en cada idioma. De los ocho dijimos que forman parte de la audiencia general y también pronunciará el resumen de la catequesis del Papa Francisco en este idioma. Es Miriam Kumba Sandouno, nuestra colega del programa francés de Vatican News, quien está leyendo en este momento para los fieles francófonos. Frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais vous parler des saints Cyril et Méthode nés en Grèce au IXe siècle. D'abord consacrés à la vie monastique, ils ont ensuite été envoyés comme missionnaires dans les territoires slaves qui comprenaient à l'époque plusieurs peuples déjà en partie évangélisés. La première tâche de Cyril et Méthode fut d'étudier en profondeur leur culture qui n'avait pas d'alphabet. C'est pourquoi, afin d'annoncer l'Évangile, Cyril inventa l'alphabet glagolitique qui lui permit de traduire la Bible et les textes liturgiques. Les gens ont alors senti que la foi chrétienne n'était plus étrangère, mais qu'elle devenait leur foi parlée dans leur langue maternelle. Cyril meurt très tôt, mais Méthode est ordonné évêque. Il aura beaucoup à souffrir et il sera même emprisonné. Mais la parole de Dieu ne peut être enchaînée. Elle continuera de se répandre parmi ses peuples. En regardant le témoignage de ces deux évangélisateurs, copatrons de l'Europe, réfléchissons maintenant à trois aspects de l'évangélisation. Para quienes estén conectando, les contamos que estamos siguiendo la 24ª catequesis del Papa Francisco sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente,
El Papa ha hablado de la figura de dos santos, Cirilo y Metodio, nacidos en Grecia, creadores del alfabeto glagolítico, con el cual con el cual se evangelizó, se tradujo la Biblia, se tradujeron los textos litúrgicos y se evangelizó a los territorios eslavos. Deseo dar una calurosa bienvenida a los peregrinos de habla francesa, en particular a los procedentes de Benín, de Suiza, de Francia, especialmente a los confirmados de las diócesis de Rouen, Bayeux, Coutances, acompañados de sus obispos. La semana que viene es la solemnidad de todos los santos. Preparémonos bien para esta celebración. Que Dios los bendiga. Italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues du Bénin, de Suisse et de France. Les jeunes confirmés des diocèses de Rouen, Bayeux et Coutances, accompagnés de leurs évêques. Nous fêterons la semaine prochaine la solennité de tous les saints. Préparons-nous à cette belle fête en demandant au sein de nos familles de nous soutenir sur le chemin parfois ardu de la fidélité à l'Évangile et de garder nos cœurs dans l'espérance de partager leur joie auprès du Seigneur avec tous ceux que nous avons aimés et connus. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. In our catechesis on apostolic zeal, we have been reflecting on the spread of the gospel through the witness of Christians of every time and place. Today we turn to St. Cyril and Methodius, two brothers who are venerated as the apostles of the Slavs for their outstanding missionary work among the peoples of Moravia. As part of their effort to proclaim and enculturate the word of God among the Slavic peoples, they developed the Cyrillic alphabet, which made it possible to preach God's word and to celebrate the divine liturgy in the language of the people. Encountering opposition, they came to Rome, where they received support from the Pope. Cyril died in Rome, while Methodius, now ordained a bishop, returned to continue the work of evangelization in the Slavic lands, where he died a martyr's death. St. John Paul II proclaimed Cyril and Methodius co-patrons of Europe in recognition of the abundant harvest of Christian faith and culture whose seeds they sowed. May the prayers of these two great saints inspire among the peoples of Europe today a renewed commitment to the reconciliation, unity, and peace that are the Holy Spirit's gifts for the conversion of hearts and the building of a culture of authentic justice and fraternity. The Holy Father will now greet us in Italian. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra, Irlanda, Albania, Dinamarca, Noruega, Zimbabue, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Canadá, Estados Unidos de América. En particular a los patrons de los museos vaticanos del estado de Luisiana,
a los miembros de la Asociación de Directores de las Conferencias Católicas Estatales y a un grupo de capellanes militares. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Ireland, Albania, Denmark, Norway, Zimbabwe, Indonesia, the Philippines, Vietnam, Canada, and the United States of America. In particular, the patrons of the art in the Vatican from Louisiana, the members of the Association of State Catholic Conference Directors, and a group of military chaplains. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Procede ahora en la lectura de lengua alemana, que presenta los saludos de los fieles al Papa y pronuncia el resumen de la catequesis en su idioma. Es una colega de la Secretaría de Estado quien está leyendo en este momento los saludos de los fieles al Santo Padre. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir das Beispiel der Heiligen Kyrill und Methodius betrachten. Die beiden Brüder wurden im 9. Jahrhundert in Griechenland geboren. Y seguimos un poco la catequesis en alemán para repasar las palabras del Papa Francisco. Los dos hermanos, Cirilo y Metodio, los santos a los que el Papa se refirió hoy, nacieron en Grecia en el siglo IX y eligieron la vida monástica, aún proveniendo de una familia aristocrática. Cuando fueron enviados como misioneros a las tierras eslavas, conocieron varios pueblos, algunos de los cuales ya habían sido evangelizados, pero entre los cuales todavía eran comunes muchas costumbres paganas. Gracias a que estos dos monjes griegos predicaron el Evangelio en la lengua nativa de la población local, recordamos que crearon el alfabeto glagolítico, es decir, el cirílico se llama. La fe cristiana pudo echar raíces profundas en los corazones de la gente. En la encíclica Laborum Apostoli, el Papa Juan Pablo II destacó la importancia de la unidad, la inculturación y la libertad de la labor de estos santos que vivieron un cristianismo aún indiviso. Schließlich lebten die Apostel der Slawen ihren missionarischen Eifer in der Freiheit, die das Evangelium nicht in der Vergangenheit gefangen hält, sondern es in der Gegenwart und Zukunft hineinträgt. Es folgt, der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Dirijo un saludo cordial a los peregrinos de habla alemana, en particular a los estudiantes de la Mädchen Realschule Volkach y del San Rafael Gimnasio de Heidelberg. La semana que viene es la solemnidad de todos los santos. Aquí en Roma podrán descubrir muchos lugares que nos inviten a encontrar a los santos. Encomendamos todas nuestras intenciones a su intercesión. Richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die Schüler der Mädchenrealschule Volkach,
und des St. Raphael Gymnasium in Heidelberg. Nächste Woche begehen wir das Hochfest aller Heiligen. Hier in Rom kann man viele Orte. Y tras la lengua alemana escucharemos ahora la presentación de los saludos de los fieles de habla española al Papa Francisco, pronunciados por nuestro colega del Osservatore Romano, Arturo López. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización, los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor, Juan Pablo II, los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos: la unidad, la inculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, Cirilo y Metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje, a nossa atenção volta-se para dois irmãos do século IX, Cirilo e Metódio. Sonhavam para eles a vocação monástica, mas Deus pensava diferente e fê-los apóstolo dos eslavos. De fato, o príncipe da Grande Morávia estava a pedir alguém que explicasse a fé cristã. Maria Ângela Jaguraba, nossa colega do programa brasileiro, quem está pronunciando agora o resumo da catequese em seu idioma.
Como esta não possuía um alfabeto, Cirilo inventou-o. Y a partir de él traduzió a los dejamos escuchar porque sabemos que muchos de ustedes también siguen la catequesis en esta lengua. Na língua materna dos eslavos. Porém, alguns latinos que ali anunciavam a fé defendiam que só era permitido louvar a Deus com as línguas usadas no letreiro da cruz, hebraico, grego e latim. Cirilo contestava, afirmando que Deus deseja ser louvado por todos os povos na própria língua, e apelou ao Papa. Este aprovou os textos litúrgicos e, com os dois irmãos, louvou a Deus na língua eslava. Efetivamente determinante para o anúncio do Evangelho é estar unido a Cristo na oração, como é fundamental encarná-lo nas diferentes culturas em relação às quais o zelo missionário nunca é hostil, mas gentil. Igualmente importante na obra da evangelização é recordamo-nos sempre de que o Evangelho não aceita ser encadeado, mas exige liberdade, porque Deus é livre e liberta. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli di lingua portoghese. Queridos hermanos de habla portuguesa, bienvenidos. Saludo de manera especial a los grupos que han llegado aquí desde Brasil y Portugal. En este tiempo no permitamos que las nubes de los conflictos oculten el sol de la esperanza. Más aún, confiemos a la Virgen la urgencia de la paz para que todas las culturas se abran a la inspiración de armonía del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, sede bem-vindos. De modo especial, saúdo os grupos vindos do Brasil e de Portugal. Neste tempo, não deixemos que as nuvens dos conflitos escondam o sol da esperança. Entreguemos antes a Nossa Senhora a urgência da paz, para que todas as culturas se abram ao sopro de harmonia do Espírito Santo. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم. Es el turno del árabe. Nuestro colega también de la lengua árabe está presentando los saludos al Papa Francisco. Pronunciará, como siempre, el resumen de la catequesis en su idioma. A lo que seguirá el polaco y escucharemos los saludos finales del Papa Francisco. كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديسين كيريلوس. Repasamos un poquito los tres aspectos importantes. Subrayados por San Juan Pablo II en la encíclica Laborum Apostoli sobre la evangelización, que ha recordado el Papa Francisco. El Papa ha recordado que la misión es más débil sin la unidad. Un Cristo partido es un escándalo para quien recibe el anuncio. Y por eso también hoy el Evangelio será más incisivo si crece nuestra unidad en Cristo. Otro aspecto importante es la inculturación. La evangelización, de hecho, y la cultura están estrechamente conectadas.
para anunciar el Evangelio. Recordamos, Cirilo inventó el alfabeto glagolítico o cirílico, que le permitió traducir la Biblia y los textos litúrgicos de esta forma. La gente sintió que la fe cristiana ya no era extranjera, sino que se convertía en su fe hablada en su lengua materna. Y otro aspecto es la misión que es gentil, se identifica con el pueblo a quien anuncia, sin pretensiones de superioridad, porque si Cristo no construye muros, sino que estimula la unidad entre los pueblos. El último aspecto es la libertad. La libertad en la caridad, la libertad que han enseñado los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos, a ser libres para anunciar el Evangelio. Se habla de la libertad evangélica, porque Dios es libre y es liberador. Saludo a los fieles de habla árabe. Jesús es la verdadera luz. Quien camina con Él no tropezará. No fue Él quien nos dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. هو النور الحقيقي من يسير معه لا يتعثر أليس هو من قال لنا أنا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dzisiejszej katechezie przyglądamy się postaciom świętych Cyryla i Metodego, braci urodzonych w IX wieku w Grecji, zwanych apostołami Słowian. Pochodzili z rodziny arystokratycznej, jednak porzucili wszystko, aby oddać się życiu monastycznemu. También nuestra colega en lengua, de lengua polaca está pronunciando el resumen de la catequesis en su idioma. Lo vamos a seguir para realizar un repaso junto a las personas que se han apenas conectado esta transmisión. En la catequesis de hoy, el Papa se ha fijado en las figuras de los santos Cirilo y Metodio, hermanos nacidos en el siglo IX en Grecia, llamados los apóstoles de los eslavos. Procedían de una familia aristocrática, pero lo abandonaron todo para dedicarse a la vida monástica. Sin embargo, renunciar a la vida en el mundo no fue posible porque fueron enviados en misión a Moravia para explicar allí la fe cristiana en su lengua materna. Cuando comenzaron a conocer la cultura de los habitantes, resultó que era necesario crear un alfabeto que les facilitara predicarles el Evangelio. De esa forma se creó el alfabeto glagolítico y Cirilo tradujo la Biblia y los textos litúrgicos, gracias a lo cual la fe fue transmitida en la lengua nativa de estos pueblos. Mirando el testimonio de los apóstoles eslavos, Juan Pablo II los anunció copatronos de Europa y
señaló tres aspectos importantes de ellos: unidad, inculturación y libertad. La unidad de los cristianos que prevalecía en los tiempos de Cirilo y Metodio fortaleció la evangelización. La inculturación no fue menos importante porque evangelización y cultura están estrechamente vinculadas. Los puristas que se oponían a ellos, que solo aceptaban la predicación en lengua santa, se impidieron la transmisión de la palabra de Dios a los pueblos, pero los santos Cirilo y Metodio recibieron el apoyo del Papa, que se puso del lado de la libertad evangélica, mostrando que es importante estar abiertos al futuro de Dios. El Papa saluda cordialmente a todos los polacos. Durante esta semana misionera, recuerden en la oración especialmente a los numerosos misioneros y misioneras provenientes de Polonia, que con corazón ardiente anuncian el Evangelio en todos los continentes. Son muy buenos estos misioneros polacos. Hagan todo lo posible para garantizar que el celo y el compromiso de la misión no disminuyan en sus comunidades. Los bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W trwającym właśnie tygodniu misyjnym pamiętajcie w modlitwie szczególnie o tak wielu misjonarzach i misjonarkach pochodzących z Polski, którzy z pałającymi sercami głoszą Ewangelię na wszystkich kontynentach. Są bardzo dzielni ci polscy misjonarze. Starajcie się, by w waszych wspólnotach nie słabły gorliwość i zaangażowanie w sprawy misji. Serca wam błogosławię. Nuestra colega del programa italiano, Monia Parente, presenta los saludos de los italianos al Papa. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Pienso siempre en la grave situación en Palestina, en Israel. Animo la liberación de los rehenes y el ingreso de las ayudas humanitarias en Gaza. Sigo rezando por quienes sufren. Es necesario animar los procesos de paz en Medio Oriente, en la atormentada Ucrania y en tantas regiones atormentadas por la guerra. Recuerdo que pasado mañana, el viernes 27 de octubre, viviremos un día de ayuno, oración y penitencia a las 6 de la tarde en San Pedro. Nos reuniremos a rezar para invocar la paz en el mundo. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los fieles de la diócesis de Ullento Santa María de Leuca, venidos con el obispo Vito Angiuli como expresión de agradecimiento por la reciente beatificación de Elisa Martínez, fundadora de las Hijas de Santa María de Leuca. A ustedes, religiosas de este instituto, así como a las hermanas franciscanas de la Santísima Anunciata, les deseo un sereno y fructífero capítulo general. Saludo a los oficiales y soldados llegados de Predazzo, Gaeta, Bari y Orvieto. Y
Con motivo de las próximas celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de la Guardia de Finanzas. Recibo con afecto a los miembros de la asociación Vivir el Tumor Activamente de Chieri, a los estudiantes del Instituto María Santísima Preciosa de Casal di Principe y a los numerosos grupos parroquiales, especialmente a los de San Ferdinando de Puglia, de Apulia y Fraso Telesino. Saludo finalmente a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. Exhorto a todos a rezar diariamente el Santo Rosario, aprendiendo de la Virgen María a vivir cada acontecimiento en unión con Jesús. Mi bendición para todos. Rezamos ahora juntos la oración que Jesús nos enseñó. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomine Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amigos oyentes, estimados telespectadores, como dijo el Papa Francisco hoy en sus saludos a los peregrinos de lengua española, pidamos por intercesión de los santos Cirilo y Metodio ser instrumentos de unidad y de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y dividen a la gran familia humana. Los invitamos a leer las palabras del Papa en nuestra página web dentro de pocos minutos, www.vaticannews.va. Para todos ustedes, un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Gracias a Daniele Giorgi, a Patricio Ciprari y al padre Felipe Herrera que están en los controles. Y gracias a ustedes por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.